Desde el año eh, 1979, el CELS trabaja para responder a las necesidades sociales en defensa de los derechos humanos eh, en una agenda amplia. Trabajamos temas de memoria, de verdad, de justicia, crímenes cometidos durante la dictadura, violencia institucional, democratización de las Fuerzas Armadas, acceso a la justicia, derechos económicos y sociales, discriminación y violencia hacia distintos grupos. Desde la primera presentación de un informe anual pasaron muchos gobiernos. Este informe revela la situación de 2015, pero nos tomamos unos meses más y nos parecía importante, teniendo en cuenta el cambio de gobierno y no solo el cambio de gobierno, sino del partido de gobierno, eh, tomarnos unos meses para analizar las primeras medidas de el nuevo gobierno. Bueno, el caso más emblemático que mencionaba ahorita Gastón, a ¿no? Ayotzinapa. Ayotzinapa. Ya son 22 meses, 22 meses de la desaparición forzada de estos 43 jóvenes. Importante decir acá que no solamente son la desaparición de los 43, también son 40 lesionados y tenemos 6 ejecutados. Es decir, en Ayotzinapa tenemos las tres graves violaciones a derechos humanos en un solo caso. Por eso la magnitud, la magnitud que, que tomó el caso. Veíamos en México la movilización nacional, internacional. Eh, en este tema, no. la verdad es que cuando el centro pro decide tomar el caso en su defensa, nos llevamos la defensa jurídica, la defensa técnica del caso. Eh, no sabíamos a, los que, a lo que nos enfrentábamos. solamente veíamos a las familias suplicando, suplicando porque les ayudáramos. no les ayudáramos a encontrar a sus hijos. son personas de origen humilde. son personas que, que no tienen acceso a la educación. y estos estudiantes justamente Estaban teniendo su acceso a la educación. América Latina, en materia de drogas, es una región que ha aportado muchísimo para este debate, probablemente la región más fecunda en cuanto a traer nuevas ideas que se reflejaron en parte en esta cumbre de Naciones Unidas a la que hice referencia. América Latina ha sido promotora de muchas iniciativas. Y eso ha estado muy, 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 muy bien, sin duda alguna. Pero América Latina es bicéfala en materia de drogas. Es decir, todo lo que proponemos internacionalmente, que es excelente, esto es, está dirigido a terminar con la guerra contra las drogas, denunciar el fiasco de la guerra contra las drogas, proponer un debate más abierto y más plural y más participativo poco tiene que ver con lo que los países en realidad hacen hacia adentro. Quiero ahora entonces entrar en el plano más específicamente argentino, doméstico. Y quiero partir de lo siguiente. Me parecería equívoco, me parecería muy erróneo, me parecería muy desmesurado hacer hoy aquí un balance de las acciones o de las medidas del gobierno del presidente Macri. Pero sí creo que si uno hace una lectura concreta de lo que han sido los anuncios, las señales, los pronunciamientos, debe estar severamente inquieto por lo que puede pasar en el futuro. El informe del SES señala que la convocatoria de Ni Una Menos fue un punto de inflexión, cito, en la lucha contra la violencia de género y al mismo tiempo reveló que la violencia institucional hacia las mujeres estaba relegada de la agenda de derechos humanos. Esta puesta en articulación entre ambas perspectivas nos permite también interpelar la construcción de la categoría de violencia de género imperante en los medios de comunicación como en las políticas públicas. Un abordaje que nombra a la violencia de género como hechos aislados, un abordaje que en el caso de las políticas públicas promueve estrategias individuales de salida de las relaciones de violencia. Para decirlo en otras palabras, unas políticas públicas que ponen en foco a las mujeres en su calidad de víctimas y no en las desiguales relaciones de poder entre los géneros que se inscriben los hechos de violencia. Para el CES, la violencia institucional también puede funcionar a través de obstáculos para acceder a derechos. Y en este marco señala la persistencia de barreras que impiden la interrupción del embarazo en las circunstancias no punibles. A pesar de lo dicho por la Corte Suprema en el caso FAL, el acceso a los abortos permitidos por ley enfrenta aún serias dificultades en nuestro país. Por esto mismo, no ha disminuido el nivel de judicialización del acceso al aborto no punible y se reiteran los casos de criminalización de mujeres por aborto, tal como lo demuestra el caso de Natalia en Tierra del Fuego y el de Belén en Tucumán. Es necesario subrayar que impedir este derecho también es una modalidad de violencia de género. Finalmente, volvemos a plantear la vigencia de un persistente reclamo del movimiento de mujeres, que el Congreso discuta y legalice la práctica del aborto. Sin soberanía sobre nuestros cuerpos no es posible pensar en la igualdad de género. Por primera vez en muchos años los empleados públicos nos vimos envueltos en situaciones que la verdad desconocíamos que podían ser vividas en un marco democrático. Uniformados, entrando en nuestros puestos de trabajo con listas, diciendo nombre y apellido, que teníamos que agarrar nuestras pertenencias y nos acompañaban hacia la puerta. Era la Policía Federal de Argentina la que se ocupó de ir oficina por oficina en el Ministerio de Salud, indicándole a nuestros compañeros que se quedaban sin trabajo. Fue la Policía Federal la que se apostó en la puerta de cada ministerio, junto con escribanos y jefes de recursos humanos, impidiendo el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Es una situación que realmente es muy preocupante, porque es cierto que nosotros, durante... Estos 12 años de creación de empleo no pudimos resolver la precarización laboral, que es una vulneración de derechos. Pero este gobierno ha avanzado de una manera desmedida por sobre la clase trabajadora. Y no solamente lo hizo con el sector público, el sector público solamente sirvió para demostrarle a los empresarios lo que tenían que hacer. Porque hoy hay más de 200.000 trabajadores del sector privado que se quedan sin trabajo. Porque hoy con la apertura de la importación, las fábricas están suspendiendo laburantes y están a punto de cerrar. Porque las pymes no despiden, las pymes cierran. Ese proyecto de ley que se promulgó allí establece la creación de una comisión bicameral investigadora de la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura, que seis meses después del cambio de gobierno aún no se ha constituido. Entonces, está bien discutir si hay que poner el anal, el, la prioridad del análisis en las cuestiones políticas o en esta relación entre lo político y lo económico, entre la represión y el fundamento económico. Es una contradicción un poco caprichosa porque en realidad se pueden analizar las dos cosas simultáneamente y no hay ningún obstáculo para hacerlo y en realidad ese es el enfoque más enriquecedor. Pero evidentemente de, de parte del actual gobierno hay una, un interés este, muy notorio en que esto, esta investigación no avance, que no se lleve a cabo eh, y tampoco hay eh, interés en sostener aquellas áreas del Estado que estaban participando en la investigación de estos temas y aportando elementos para el funcionamiento de la justicia. Entonces, vemos que de parte del actual gobierno hay un laissez-faire en el sentido de que avancen los procesos ya iniciados, sobre todo si se trata de militares retirados hace muchos años, sin, sin resortes de poder actual que además pertenecen a una fuerza donde a fuerzas militares donde no hay una continuidad ideológica que los reivindique sino que por el contrario es uniforme digamos el rechazo en las nuevas generaciones al tipo de prácticas que se hicieron en aquellos años y en cambio no hay el menor interés en que se pueda avanzar hacia el enjuiciamiento de esas responsabilidades que son las que de alguna manera impulsaron las violaciones masivas y sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos con las cuales aquel CELS inicial tuvo que eh, enfrentar. Gracias Horacio eh, y muchas gracias a todo el panel, como queda claro. Eh, en este nuevo escenario, tanto nacional como regional y global, eh, hay un desafío enorme y un trabajo enorme. Eh, y como dijo Horacio, si, si de algo sirve eh, los 40 años de experiencia del CELS, es que eh, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir... Eh, articulando con nuestros aliados. Me parece que, que vuelvo al ejemplo de, de las dos causas y de las dos victorias judiciales en las cuales eh, participamos y, y lideramos las querellas de, de la sentencia de Cóndor en el, en el mes de mayo y la del 19 y 20, son un ejemplo de, de, la, de la perseverancia eh, de las acciones eh, con el fin de... Revertir eh, situaciones muy complicadas como fueron las del 2001 eh, de la represión brutal o la o, o la o la impunidad que reinaba en la década del, del 90. Y fundamentalmente eh, es bueno eh, y nos reconforta muchísimo saber que somos muchos en esta tarea y que somos muchos los que vamos a estar trabajando en este nuevo escenario con lo cual nos parece que estamos bien pertrechados para llevarlo a cabo.